banco de suplentes. Ahora sí, Matías, ¿nos escuchas? Sí, ahí lo escucho bien. Es impecable, Matías Vidangosi, ¿cómo te va? Oye, saber si sigues siendo jugador de Melipilla, ¿cómo estás? Hola, buenas. No, ya terminé el contrato con Melipilla, ahí el día después de que se terminó el campeonato, tuve una reunión ahí con el cuerpo técnico, donde me dijeron que no querían que siguiera, que buscara otro lado, así que está perfecto, siento que es parte del juego y se lo agradecí por decirlo a la cara, que muchas veces no se hace bien, de esa manera, o te mandan un llamado, te avisan por un tercero, y el hecho que lo hayan hecho ellos en una reunión personal, lo encontré que está en la manera correcta de hacerlo. Matías, ¿cómo, bueno, tú ya no estás en el club, pero ¿cómo han vivido ustedes todas estas acusaciones que tiene Melipilla en entredicho? No sabemos si va a estar en primera, en la B, o incluso desafiliado. ¿Cómo vivieron ustedes la interna? Porque tú estuviste todos estos años, por lo menos los dos últimos años, donde se han enfocado las acusaciones de dobles contratos y todo lo que tiene muy complicado a Melipilla en este momento, y varios compañeros tuyos que en verdad que tienen contrato vigente y que no saben qué va a pasar con su futuro. Sí, bueno, yo llegué este año y cuando llegué pasó el tema de Lautaro, y con respecto a Melipilla, de lo que están acusando ahora, no tengo la más mínima idea, o sea, no. Ahí nosotros no nos metemos, nosotros como dentro del camarín, lo único que sabíamos que teníamos que tratar de ganar en cancha y que el objetivo que teníamos, así que se cumplió, y ya lo que pase después, no estamos al tanto, no sé de qué se acusa, no sé si somos el único equipo que hace eso o no, pero no le damos mayor importancia, y hoy en día ya no pertenezco al club, entonces ya menos importancia. Matías, ¿cómo analizas tú tu rendimiento de este año? Partiste jugando más, después eras una alternativa más bien en el segundo tiempo. ¿En ese sentido tú veías venir un poco lo que te comunicó el cuerpo técnico de Arán? Sí, o sea, como decís tú, fue un muy buen principio, y después ya era sostener esa dinámica que al final a ratos no nos da resultados en la manera en que estábamos jugando. Y eso nos empezó a meter en las partes de abajo, en pelear el descenso. Y después ya la llegada con el entrenador nuevo, después ya él jugaba con tres mediocampistas más defensivos. Entonces se entiende, estábamos en una posición donde había que obtener resultados, y él pensaba que eso era lo mejor. Así que como uno entiende que esto es parte del juego y el entrenador tiene sus maneras, era solo respetar y estar 100% disponible para lo que él necesitara. Me tocó entrar desde el segundo tiempo, me tocó entrar los últimos 10, un partido me tocó entrar los últimos 3 minutos, y traté de estar siempre a disposición al 100% para lo que él pidiera. Hola Matías, ¿cómo estás? A ver, yo iba a preguntarte, no sé si lo mismo, pero tiene que ver con esto. Lo que pasa es que cuando tú estuviste en cancha, a principio de año, hiciste grandes partidos, el gol que le hiciste a la Católica en Calera, y bueno, y muchas cosas más. Entonces a varios también le nos extrañaba que no estuvieras. Está bien que uno pueda querer contener un poquito más, pero tú eres un jugador que también te da salida, te da explosividad, te da un montón de cosas. Sí, bueno, como te dije recién, siento que es parte del juego. Hay una visión, en este caso, del entrenador, que es el que toma las decisiones, que él pensaba que lo mejor era poner a los jugadores que él pretendía que podían... ¿Muy defensivo, Matías? ¿Muy defensivo, Matías? No sé. O sea, para mí parecer sí, pero le dio resultado. Entonces, uno, a medida que las cosas van dando resultados, claro, uno después ya de fuera solo apoya y desea lo mejor a los compañeros para obtener como el objetivo grupal latente. O sea, yo sabía que en el hecho que cuando empezamos a ganar, sabía que ya mis posibilidades eran menos, sobre todo jugando de esa manera, que jugábamos mucho el pelotazo. Nos saltábamos mucho el medio, salíamos de arquero a Sosa y tratar de recuperar esa segunda pelota. Entonces yo sabía que ya desde esa dinámica era más difícil que pudiera jugar y entrar, porque no es mi característica, pero siempre muy respetuoso con la decisión del entrenador de que él quería lo mejor para el equipo, y así lo tomé todo este tiempo.
Y ahora, Matías, ¿qué? ¿Tienes alguna oferta? ¿Se ha acercado alguien contigo? ¿Cómo lo ves que lo que viene para el 2022? No, ya la otra semana me junto con los representantes y ahí me van a decir las cosas que hay, las cosas que van a ir avanzando. Mi idea es seguir en primera división. Siento que hay mucho por entregar. También dice saber que me gustaría estar en un equipo que le gustara más, más ofensivo, donde pueda participar más, donde busquemos salir campeones, estudiar copas internacionales. Eso hoy en día me llama mucho la atención. Siento que el físico y ya la mentalidad me están acompañando un montón en esa parte para poder seguir disfrutando del fútbol. En ese mismo sentido, ¿en qué tuviste como un no sé si una reflotar la carrera, pero se te veía más contento, básicamente, ¿no? Disfrutando algo más del juego, daba la sensación aquello, escucharte, hablar ahí, pudimos hablar con alguien de tu familia cercanos también, y que lo estabais pasando mejor futbolísticamente. ¿Eso ayuda al momento actual de tu carrera de querer proseguir en primera división? Si fuera algo de la primera vez, ¿lo pensarías o te quedas solo con primera división? No, ideal primera A. Por lo que te entrega, por la vitrina que uno es, uno tiene objetivos y claro, uno juega para poder cumplir esos objetivos también, y aparte el disfrutar. Entonces cuando empezamos este campeonato, creo que era un equipo sin temor, estábamos ahí en mediana tabla, todos nos atrevíamos a jugar, dominaba un poco la alegría en ese tiempo. Ya después cuando empezamos a perder, el equipo empezó, encuentro yo en general, empezamos como a tener un poco más de miedo, a no atrevernos tanto, mejor tiramos más pelotazos. Entonces claro, esas cosas van influyen un poco en mi manera de jugar el fútbol. Hoy en día quiero seguir en primera para poder seguir cumpliendo objetivos, mantener esa alegría, mantener esa creatividad dentro de la cancha, buscar salir campeón con el equipo que me toque estar. O sea, hay muchos objetivos que están ahí muy muy latentes y claro, quiero conseguirlo. Matías Vigangosi, ¿cómo fue compartir con Zavala, con Sosa? ¿Lo ves bien a Sosa en México? ¿Lo ves en un equipo grande a Zavala? Sí, son tremendos jugadores, ahí me tocó compartir con ellos solo mostraron su potencial, y claro, hoy en día ya Gonza está camino a México y se lo merece, un tremendo goleador, un muy buen jugador y por sobre todo es una tremenda persona, así que nada, pues todo el éxito para él y lo mismo Zavala, que ya es un poco más chico, pero tiene una ambición, está súper claro en lo que él quiere, a dónde va, a dónde apunta, así que creo que es súper importante a la hora de tomar esta carrera y tener las cosas claras. Conversamos el otro día con él, es claro que tiene que jugar por la izquierda, ¿no? Sí, o sea, para mí es un jugador que con la velocidad que tiene hay que hacerlo jugar mucho, cuando lo puedan explotar bien va a ser un tremendo jugador, no quita que en el mano a mano sea muy bueno, pero con la velocidad que tiene, si aprende a explotar ese jugar sin pelota, yo creo que se va a hacer muy un jugador de elite. Oiga, Vigangosi, y esta conversación para aclarar un tema con los tenores, a propósito de que se nos comentaba que una de las razones de su salida de Melipilla es que usted no se había querido vacunar, ¿es efectivo eso? No, la conversación que tuvimos ahí con Cristian fue que, o sea, de parte del cuerpo técnico no quería que siguieran, así que súper súper respetable la opinión de él. Y el tema de la vacuna, o sea, a la hora cuando había que vacunarse, yo pregunté si era obligación o no obligación vacunarse y me dijeron no es obligación, así que yo seguí de esa manera, porque siento que hay muchas cosas que me ayudaron en el tema de la depresión, cosas que investigué, que comprobé y que me ayudaron a dejar las pastillas. Así que en este caso no quería vacunarme por lo mismo. Siento que estoy en ese sentido súper bien. Trato siempre de preocuparme de mis pensamientos, mis emociones, de la alimentación, de cosas que puedan ayudar a mantener al cuerpo muy fuerte. Y trato también siempre de ser respetuoso con la gente que sí lo quiere hacer. A la misma vez, cuando supe que no seguía en Melipilla, di las gracias por las redes sociales, porque fue un equipo que fue súper respetuoso conmigo a la hora de mi decisión. Me respetaron, a la hora de las concentraciones me hacían concentrar solo. O sea, nunca vi una mala cara ni una queja de parte de ellos. O sea, fueron súper respetuosos y les di las gracias por eso. Como, oye, no era en ese momento obligación la vacuna, decidí no hacerlo. En caso de que en algún momento en el fútbol te obliguen a vacunarse,
lo tendré que replantear y ver si ver si lo voy a hacer. Hoy en día no estoy vacunado, pero estoy súper tranquilo, estoy inmunológicamente súper bien, me preocupo siempre de estar bien en todas las áreas, así que nada. Y hablando de área, aquí Zavala contó una vez que usted le dijo que los limitados tiraran el centro, que los buenos encaraban cuando llegaban al área. O sea, sí, yo le dije, mi inicio partí jugando siempre por fuera. Y nada, o sea, que crecí encarando, me encantaba encarar y yo veía que tenía una velocidad que no es normal en el fútbol y que la explotara hacia adentro. Los punteros cuando van hacia adentro es cuando se hacen famosos y se van para afuera. O sea, el puntero que tira centro desde el córner, creo que ya independiente de que pueda ser bueno, el mejor es el que va hacia adentro, el que es desequilibrante, el que busca el mano a mano, el que encara y remata. Entonces, desde mi percepción de lo que es un buen puntero, le hice saber en ese momento que empecé a ir hacia adentro. Así que, si le sirvió, lo agradezco, y si no, también era un punto de vista, ¿no? Bueno, Matías Villangossi, como siempre, muy grato conversar con usted. Le deseamos un éxito en la temporada que viene, después de ser un aporte en el torneo que realizó Melipilla. Muy cortito, porque lo escuchábamos que se cuida usted, ¿eh? Es de la gente que se cuida y hace una reflexión a propósito de la vacuna. ¿Mantiene esa costumbre que cuando lo invitan a un asado, usted llega con pescadito? Siempre. Sí, pues como no como carne, entonces a veces llego con pescadito, llegamos verduritas que se puedan tirar a la parrilla para compartir. En eso aparece después el bullying, que comete un pedacito de carne, que no sabe lo que...